Buenas tardes, bienvenidos a la última mesa de las octavas jornadas sobre teoría crítica. En esta ocasión vamos a tener la ponencia de Alexandra Gibbet, los comentarios de Noemí Ansi y la moderación hecha por mí. Rápidamente, unos comentarios sobre la estructura de la mesa. La ponente tendrá entre 30 y 35 minutos para realizar su presentación. Después de la presentación, la persona encargada de los comentarios tendrá 10 minutos para formular preguntas a la ponente. Y la ponente tendrá luego 10 minutos para responderlas. En el tiempo restante, las preguntas del público y de otros participantes podrán ser respondidas. Sobre las preguntas del público, estas podrán ser formuladas solo a través del chat del Zoom para que el moderador las lea a la ponente al final de la mesa. Good afternoon to everyone. We are happy to welcome to the last panel of the octavas jornadas sobre teoría crítica. This time we will have the presentation of Alexandra Gibbet with commentary in charge of Noemí Ansi and the moderation by me, Alessandro Shino. So brief comments on the structure of the panel. The speaker will have 30 to 35 minutes for her presentation. After the presentation, the commentator will have 10 minutes to ask questions to the speaker, after which the speaker will have 10 minutes to respond. In the remaining time, questions from the public and other participants will be answered. About questions from the public, your question could be formulated by Zoom chat, and I will read them to the speakers at the end of the panel. Dicho esto, voy a pasar a presentar a la ponente, nos va a presentar el día de hoy la ponencia titulada Malestares que insisten, la representación cultural de la transición democrática y neoliberal en el Perú. Alexandra Gibbet es profesora asociada del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es licenciada en Literatura Hispánica por la misma universidad, obteniendo posteriormente su maestría en Lenguas Medievales y Modernas en la Universidad de Oxford y su doctorado por la Universidad de Londres. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Dando Cuenta, estudios sobre el testimonio de la violencia política, coeditada con Francesca De Negri, y Arguedas Joy, publicado en The Journal of Latin American Cultural Studies. Today, Alexandra Gibbet is going to present this presentation titled Dueñas de su propio destino, Cultural Representations of the Muted Suffering of Working Women in Contemporary Peru. Alexandra Gibbet is Associate Professor of the Humanities Department of the Pontificia Universidad Católica del Perú. She is Bachelor in Hispanic Literature, having later obtained her Master's in Medieval and Modern Languages by Oxford University and her PhD by the University of London. Among her latest publications, we can find Dando Cuenta, Estudios sobre el Testimonio de la Violencia Política, co-edited with Francesca De Negri and Arguedas Joy, published by the Journal of Latin American Cultural Studies. Now I will proceed to give Alexandra Gibbet the word. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a los presentes por acompañarnos aquí. Muchas gracias al Grupo Teoría Crítica de la PUC por el espacio, no solamente para compartir esta ponencia, sino también por todas las actividades que hemos estado haciendo a lo largo del año que le han dado lugar, ¿no? que me han llevado a esta investigación, a estas reflexiones. Muchas gracias. Ok, sí, volví a, renombré la ponencia después de haber mandado la sumía inicial. Ahora el título en español es Venías de su propio destino, representación cultural del sufrimiento silenciado de las mujeres trabajadoras en el Perú contemporáneo. Procedo entonces a leer. En los años 90 y 2000, Perú pasó por dos transiciones interrelacionadas. Una económica, al neoliberalismo, a partir del 92, y la otra política, hacia la democracia liberal a partir del 2000. Este trabajo presenta los primeros pasos de mi nuevo proyecto de investigación sobre cómo el arte reacciona a este cambio histórico en el Perú, cómo lo refleja y cómo participa en él.
Su punto de partida es la idea de que determinadas formas estéticas de ser perceptible este proceso histórico ofrecen vías para que sus públicos locales adopten una postura crítica con respecto a determinadas patologías sociales de su economía política. A diferencia de los medios no estéticos, para inspirar la crítica, como podría ser la investigación académica, la particularidad de las producciones estéticas es que no lo hacen solo a través de argumentos conceptuales o hechos, sino de sensaciones, afectos y formas de representar que vuelven inoperantes las narrativas o los discursos hegemónicos y la forma en que invisibilizan o malinterpretan el sufrimiento social. Este trabajo explora entonces cómo cuatro obras hacen esto en relación con el Perú contemporáneo. El régimen autoritario de Alberto Fujimori, que duró desde el año 90 hasta el 2000, introdujo el neoliberalismo en la política gubernamental peruana en medio de un largo periodo de violencia política, desmantelando sin pudor las instituciones democráticas existentes, pero manteniendo una apariencia de democracia, prensa y elecciones supuestamente libres. El shock neoliberal, como se le conoció por la rapidez y la brutalidad con la que se introdujo, se presentó discursivamente como una solución a los problemas del Perú, una economía inestable, pobreza y violencia política. El neoliberalismo, se decía, era necesario para que el Perú progresara, fuera próspero y dejara atrás la violencia. Cuando cayó Fujimori en 2000, se produjo la transición a la democracia, fue denunciado como un dictador y un criminal. Sin embargo, el modelo económico quedó intacto, al igual que los valores discursivos que invocaba como solución al sufrimiento social. No solo progreso, modernidad, crecimiento económico, sino también de celebración de espíritu emprendedor, la lógica del mercado, la estabilidad y la continuidad. Sin embargo, existe una profusa literatura académica sobre los problemas del neoliberalismo en Perú y fuera de él. Desde el punto de vista económico, mientras proporciona crecimiento, aumenta la desigualdad y sella a muchos en una posición de inseguridad económica. Más allá de las medidas económicas y políticas concretas, como ha teorizado Brown siguiendo a Foucault y otros, existe una lógica o una razón neoliberal que es intrínsecamente antidemocrática. Reduce todas las esferas de la experiencia humana al mercado y consagra la competencia como la principal relación humana. Dentro de esta lógica, concebimos a los demás y a nosotros mismos como capital humano. Vemos la desigualdad como algo natural y no dejamos ningún papel para la comunidad o la solidaridad. La razón neoliberal socava la ciudadanía, la democracia y cualquier noción no mercantil de buena vida, libertad, creatividad, reflexión crítica o invención. No se le puede atribuir el fin de la violencia política en el Perú, pero sí se puede explicar desde ahí por qué el Estado no ha hecho más para enfrentar los efectos del conflicto en la vida pública y privada. El Estado peruano, pequeño y sin fondos, y dominado por una lógica mercantil, no ha implementado el tipo de reformas recomendadas por su propia Comisión de la Verdad necesarias para superar los efectos divisorios y destructivos de su pasado violento. El sufrimiento social actual, fuera de cierta literatura académica y de los círculos políticos de izquierda, generalmente no se concibe como relacionado con la economía política. La economía política actual se suele naturalizar como la única opción realista e incluso se confía en ella como lo que permitirá, al menos a uno mismo, sino al país en su conjunto, progresar y dejar atrás las adversidades. Dentro de la razón neoliberal, cuando el sufrimiento es patente, se atribuye al fracaso personal del individuo que lo padece. Así, mientras el neoliberalismo se consagra como la solución a los problemas individuales y sociales, el sufrimiento que el neoliberalismo no puede resolver e incluso agrava, queda a un nivel difuso, no conceptualizado. ¿Cómo promover una adecuada comprensión social de los sufrimientos actuales como sociales, como para así motivar procesos sociales transformadores? Si bien los textos académicos pueden dilucidar el problema, su forma es ineficaz para producir una conciencia crítica masiva y pueden correr el riesgo, en términos de Yegi, de efectuar una crítica trascendental en lugar de una inmanente. Por eso, la teoría crítica subraya que la academia debería estar siempre relacionada con el movimiento social y si no, no puede ser emancipadora. Mi investigación está interesada en cómo, junto con el movimiento social, y de hecho a menudo en articulación con él, el arte proporciona otra forma en que el sufrimiento social puede ser destacado como tal,
y fomentar la crítica social inmanente, es decir, que más personas tomen conciencia crítica de sus propias vidas a partir de identificar su propio sufrimiento como social. Diversas técnicas estéticas pueden arrojar formas particulares de luz sobre la brecha entre el sufrimiento social y la forma hegemónica de entender los problemas sociales, y proporcionar condiciones perceptivas, afectivas, sensoriales, que luego pueden permitir una crítica social. Esto es lo que hacen las obras de arte que aquí analizo. Indican la existencia de un sufrimiento social en lugar de uno solo individual, dejan claro que existe una desconexión perjudicial entre la razón neoliberal y el sufrimiento social que supuestamente trata de superar, y llevan a sus audiencias de distintas maneras a enfrentarse de manera crítica al neoliberalismo. A su luz, el neoliberalismo se visualiza como lo que Jay, Cern y otros de la teoría crítica llamarían una patología social, una forma defectuosa de tratar de abordar un sufrimiento social previo, que en realidad refuerza el sufrimiento social. Específicamente, las obras que he escogido para discutir en este trabajo ponen en evidencia una dimensión particular del sufrimiento social de manera comparable. Me refiero al sufrimiento de la mujer trabajadora en el Perú de hoy. Este sufrimiento no solo se reconoce, sino que se niega por completo en el discurso oficial, que se proclama más bien defensor del progreso de las mujeres. Como trabajadoras remuneradas o emprendedoras, las mujeres tienen justamente un mayor control de sus vidas ahora que antes, gracias al neoliberalismo. De hecho, esta idea sirve a menudo para legitimar la política neoliberal. El gobierno que introdujo el neoliberalismo en el Perú repitió a menudo que con el presidente Fujimori las mujeres serán dueñas de su propio destino. Y como ha sucedido hasta el Rousseau, la política de los derechos de ciudadanía de las mujeres ciertamente contribuyó a legitimar el régimen Fujimori. No todos fueron palabras vacías. Los derechos de la ciudadanía de las mujeres lograron avances significativos, sigo citando ahí a Rousseau. Sin embargo, esto se ve eclipsado por los efectos perjudiciales que el régimen de Fujimori tuvo sobre las mujeres, siendo el más espectacular el programa de esterilización forzada, publicitado como una política de planificación familiar que daría a las mujeres el control de sus vidas y sus cuerpos, pero que en realidad hizo todo lo contrario. Como ha sostenido Christina Iwick, lo que había detrás del programa de esterilización forzada que afectó a las mujeres más pobres y vulnerables del país era en última instancia la economía política, con una concepción malthusiana que ponía el desarrollo económico nacional por encima de los derechos humanos de las mujeres. Ahí estoy citando a Iwick. El régimen de Fujimori también tuvo efectos más sutilmente destructivos. Al cooptar el discurso feminista, provocó, cito a Rousseau, desilusión y divisiones dentro del movimiento de las mujeres. Cierro cita. Y aunque quizás benefició a las mujeres de los sectores más poderosos de la sociedad en acceso a la representación política, tuvo, cito de nuevo, un registro muy desigual para las mujeres de las clases bajas, para quienes la pobreza era una fuente diaria de violación de sus derechos de ciudadanía. Al igual que Iwick, Rousseau concluye que los retrocesos del movimiento de las mujeres del sector popular y las pérdidas en los derechos sociales y económicos están relacionados con el neoliberalismo. De hecho, el shock neoliberal que impuso Fujimori destruyó las redes de seguridad de la población y obligó a muchas más mujeres, incluso a las que nunca habían sido trabajadoras remuneradas, a incorporarse al mercado laboral en trabajos predominantemente mal pagados, precarios e informales. Sin embargo, si esto bien ha sido detectado y estudiado por las ciencias sociales, los movimientos a favor de los derechos de las mujeres que se opusieron a Fujimori lo hicieron por lo general a través de una postura en contra de su autoritarismo más que en contra de su economía política. Esto sugiere hasta qué punto la economía política no estaba siendo conceptualizada como el problema detrás del sufrimiento de las mujeres. Analizaré aquí cuatro representaciones estéticas que dan testimonio de la conexión entre el sufrimiento de las mujeres trabajadoras y la economía política, de manera que se hace el problema más accesible, menos abstracto, más difícil de aceptar o ignorar y efectivamente importante para sus audiencias. Destacan, además, que el sufrimiento de la precariedad económica, la explotación, la alienación, para las mujeres supone dos cosas adicionales. En primer lugar, implica asumir una doble jornada, el trabajo remunerado sumado al trabajo reproductivo no remunerado.
Y en segundo lugar, la promoción del individuo y de la competitividad económica por parte del neoliberalismo en detrimento de los lazos comunitarios, solidarios y afectivos, supone también una ruptura de los lazos familiares e íntimos. Y por tanto, significa un nuevo tipo de soledad para la mujer trabajadora. Nuestras madres, que ya no trabajaban de la misma manera, ya no son modelos ni guías para nosotras como hijas. Y nuestros propios roles como compañeras y como madres se ven complicados por nuestra necesidad de cumplir con un papel de sostén económico simultáneamente. Estas obras de arte no se limitan a representar estos sufrimientos, sino que lo hacen de una manera que queda claro su dimensión social y de modo que tiene un impacto afectivo importante. Además, lo particular de su efecto en cuanto a producciones estéticas es que también motivan una postura crítica a través de desnaturalizar los modos neoliberales de lenguaje y de representación y ofrecen a sus públicos otros modos alternativos de representación, no solo explorando aquellas dimensiones de la experiencia humana que el neoliberalismo niega, como la solidaridad, la creatividad, la reflexión crítica, el deseo de justicia y de dignidad, sino que también complican las narrativas y las formas neoliberales. Me refiero, por un lado, a que las narrativas neoliberales privilegian las historias de éxito autogestionado, de superación personal, al estilo autoayuda, y de la satisfacción de todas las necesidades afectivas a través de la fantasía y el amor romántico. Reducen también el problema social a individuos, tales como psicópatas o criminales. Y también, por el otro lado, el neoliberalismo y el capitalismo tardío también tienen sus propias formas estéticas, como han explorado Jameson y otros. La fragmentación de la totalidad, que se vuelve irrepresentable, la pérdida de una visión histórica, la pérdida de una crítica, la pérdida de profundidad, la preferencia por lo superficial, la pérdida de un estilo individual a favor de un concepto vendible, el simulacro y el predominio de la imagen sobre, digamos, la realidad, etc. Las novelas y películas que aquí estudio, en cambio, trabajan para hacer inoperantes estas formas y estas narrativas neoliberales. No tengo mucho espacio para expandir este punto en esta ponencia, pero es clave que no lo hacen a partir de un arte tradicional que trate de ir atrás en el tiempo a otro tipo de arte, sino que lo hacen desde adentro, como lo que podríamos llamar algo así como una crítica estética inmanente. Es decir, cogen, se apropian de las formas y las narrativas neoliberales y les dan una vuelta, una nueva orientación crítica. Y esto es lo que creo que en última instancia les hace efectivos como crítica en su contexto. Las obras son la novela de Carmen Oye, ¿Por qué hacen tanto ruido?, del 92, la novela Puñales escondidos, del 98, de Pilar Dubi, la película Magallanes, 2015, dirigida por Salvador Solar, y la película Rosa Chumbe, también del 2015, de Jonathan Relays. Estos fueron dos novelas de los años 90, cuando el neoliberalismo llegó al Perú, pero también recientemente reeditadas, podría ser tomada como señal de su vigencia. Las novelas se centran en personajes femeninos de clase media. He escogido también dos películas de los años 2010, aproximadamente 20 años después, cuyos personajes son mujeres de clase trabajadora. Esto me permitirá establecer conexiones y contrastes entre las perspectivas temporales, los lenguajes estéticos y el enfoque social de las representaciones. Este trabajo no puede sostener que estas obras hayan tenido efectivamente tal o cual impacto político o social, pues para ello sería necesario estudiar las formas concretas en que su producción y recepción se han estado articulando con procesos sociales, como argumentaría Rocky. Y en la medida en que se trata de obras producidas, circuladas y disfrutadas por unos pocos privilegiados, más bien hipotizaría que no han tenido un impacto masivo en la sociedad peruana. Por lo tanto, este trabajo se queda en el nivel de estudiar el impacto potencial de estas obras, lo que implica que deberían seguir siendo leídas, vistas, circuladas, enseñadas y discutidas. La novela de Carmen Oye, ¿Por qué hacen tanto ruido?, fue publicada en el 92, por lo que fue escrita antes del shock neoliberal. Transmite entonces el tipo de sufrimiento que sienten las mujeres trabajadoras en una ciudad capitalista contemporánea. Sufrimiento que la política neoliberal supuestamente iba a resolver, pero que sigue siendo demasiado familiar 30 años después.
El texto consiste en una serie de fragmentos en prosa íntima, narrados por Sarah. Ella y su marido son poetas, pero mientras él se dedica a escribir, a beber y a serle infiel, ella se ve incapaz de escribir. La forma a la que está acostumbrada, una especie de poesía romántica, pero contemporánea, no puede expresar su vida actual, en la que se reparte entre su papel de cuidadora, su marido está en tratamiento psiquiátrico, cabeza de familia, pues ella proporciona el lugar en donde vive la familia, se preocupa por la seguridad ante múltiples robos en el hogar, y trabajadora, remunerada, pues da clases en una universidad local, que califica como un nido de inútiles, un trabajo por el que siente una cierta repugnancia. No tiene un contrato estable, cito de nuevo, nada es tan inseguro como el sueldo que recibo. Su tono es de constante cansancio y tedio, y aunque es evidente que es infeliz, es a la vez incapaz de sentir nada con mucha fuerza. La rutina ha ahogado todas sus emociones y su capacidad de disfrutar del presente. Cito, este es el peor año de mi vida, nada maravilloso me sucede. La novela explora así la miseria que conlleva la precariedad económica. Cito, la literatura no nos dará de comer, se desespera. La doble carga de trabajo remunerado y doméstico bloquea la realización personal y la creatividad de Sarah. Cito de nuevo, es imposible pensar y a la vez arrastrarme hacia la farmacia. A la vez, la novela profundiza en cómo esta situación supone un enrarecimiento y una ruptura de los lazos familiares. El personaje de Oye no expresa ninguna ternura por su hija, de hecho apenas la menciona. Indica cierto descuido, cito, la herida en la pierna de mi hija había crecido y no cicatrizaba. La relación con su marido es destructiva. Él no cumple ni siquiera el papel tradicional del hombre en la familia. No puede contar con él para nada. Cito, lo que llamas extravagancia es solo desempleo, se queja. Y lo culpa de que ella tenga que trabajar, cito de nuevo, él tenía la culpa de que estuviera esta mañana en pleno sol persiguiendo a un imbécil con un memorándum en la mano. Cierro cita. Al mismo tiempo, está resentida con su madre y con sus familiares mayores por desaprobar de su estilo de vida. Este es un criterio, al parecer, meramente económico. Piensan que su marido, en sus comillas, debería irse de casa, pues, sigo citando, no aporta ni produce ningún beneficio. Y también se aleja de su madre, quien también desaprueba de sus elecciones y parece enredada en su propia vida solitaria. La madre decide vender su antigua casa familiar y mudarse a Nueva York en busca de, cito, seguridad y amor. Cierro cita, dos cosas que la propia Sarah necesita. Así, Sarah se siente abandonada por su madre, a la que ve ahora como, cito, solo una niña anciana. Atrapada entre una rebelión adolescente contra la lógica económica representada por su familia materna y su marido poeta, que hace recaer todo el peso económico sobre sus hombros, Sarah está en todos los sentidos reales sola. La novela no solo describe este sufrimiento, sino que indica que, aunque es íntimo y personal, tampoco es culpa o responsabilidad de Sarah. Es de origen social, la idea de Frankenstein de la nación más débil de la patología social, la sociedad no se enferma. La novela lo va creando conexiones entre su situación social, el trabajo precario, el espacio en el que se representa la narradora, esta ciudad peligrosa y caótica, cito, un mar confuso de vendedores ambulantes y un ruido enloquecido, cierro cita, donde, cito de nuevo, la miseria de la gente avanzaba, conexiones entre esto y su propio sufrimiento privado. El peso sobre sus hombros no es solo el de un marido alcohólico y una pequeña hija, sino el de una sociedad que abandona a los individuos a su suerte y en la que incluso se rompen los lazos familiares. La novela no solo presenta a sus lectores este sufrimiento multidimensional provocado por la sociedad, sino que lo hace de una manera que les impacta afectivamente y complica las formas y narrativas neoliberales. Por un lado, lo que hace es crear empatía por los sufrimientos silenciados del personaje, una empatía que puede llevar a las lectoras a reflexionar sobre su propio sufrimiento a la luz de ella.
A medida que su narración íntima nos habla de su proceso interno de autorreflexión y crecimiento personal, pues termina la novela mejor de lo que empezó, inspira procesos similares en nosotros mismos, un espacio de reflexión y un tipo de crecimiento que la razón neoliberal consideraría inútil, derrochador o incluso perjudicial. Por el otro, no lo hace escapando a algún modo de representación artística anterior, ni de manera completamente desconectada a las formas neoliberales. De hecho, un tema importante en la novela es cómo las formas antiguas, como la poesía romántica, son inapropiadas para comunicar ese sufrimiento. Cito, mi soledad no era romántica, sino banal, cierro cita. Más bien la novela se deja contaminar por los atributos de fragmentación y centralidad del individuo que son inherentes a la cultura del capitalismo tardío. Sin embargo, al tiempo que conecta con estas tendencias históricas, también las problematiza de forma inmanente. Aunque es una narrativa de superación personal, esto no es el estilo de autoayuda. Al final de la narración, Sara encuentra no una ruta hacia el éxito profesional individual o una reconciliación utópica en su vida familiar, sino una salida de su relación y una forma de escribir una prosa poética visceral como la que estamos leyendo. Estos logros personales, desde una lógica neoliberal, no serían tales. Su final feliz no se entiende en términos mercantiles. Y lejos de ser material de bestseller contemporáneo de autoficción, que más bien juega con la lógica del emprendedor, esta novela vuelve la obsesión individual con la autoafirmación, una compleja indagación sobre el sufrimiento social y los límites de las formas tradicionales para captar. La novela de Dewey, Puñales Escondidos, originalmente titulada Libreta de Ahorros, un título mucho mejor, fue publicada en el 98, 6 años después de la reforma neoliberal en el Perú. Su tema central es el cambio histórico que vivía Perú en los 90. Y sus implicancias subjetivas, que se representan como negativas. La protagonista, Fina, es una mujer que está llegando a la edad de la jubilación, que se siente mayor que su edad, en parte porque le han diagnosticado una enfermedad incurable y degenerativa. Trabaja precisamente en un banco que se está modernizando con una creciente automatización y profesionalización de los trabajadores. Ella se está quedando atrás, pues el banco no está invirtiendo en reentrenarla para su nueva forma de operar. Ella siente que pronto será descartada. Cito, se sentía como una rama seca que en algún desdichado momento sería arrastrada hacia un destino cualquiera. Y ahora que se acercaba a su jubilación, sus pensamientos se hundían en oscuros presagios. En mayor medida aún que la protagonista de Oye, Fina está inmersa en el tedio y parece incapaz de sentir nada con intensidad. Podríamos decir que su problema es que ni siquiera puede sufrir. Es autómata, zombie, pasa sus días como sonámbula, cumpliendo con su rol en el mercado. Ella también trabaja un doble turno, uno que parece especialmente explotador. Calcula que después de 25 años trabajando para el banco, su pago de jubilación no cubrirá sus gastos médicos. Y después del banco, debe atender ni siquiera a su marido, sino a su amante, un hombre casado que conoció en el trabajo, que no tiene intención de nunca dejar a su mujer y que no hace nada por Fina, sino que va a su casa todas las noches para recibir la cena, atención emocional y descanso antes de volver a su propia casa. Así pues, al igual que Sarah, Fina también está fundamentalmente sola, no se ha casado y a pesar de haberlo deseado, no ha tenido hijos. En cambio, ha trabajado. Esto también le ocurrió, según menciona la novela, a la hija de su amante, que está luchando por tener un hijo a los 38 años. Así que esto se presenta como una cuestión generacional para las mujeres. Además, es hija única y sus padres han fallecido. Incluso antes de que fallecieran, su estilo de vida como mujer trabajadora la habían alejado del tipo de vida y de los roles de género que se describen para sus padres. La vida de la mujer trabajadora profesional es representada aquí no como realizada, sino como deprimente e intrascendente. La representación sutil, realista y matizada del personaje nos permite empatizar con ella, a pesar de no ser un personaje muy atractivo. Sin espíritu, ni moral, ni inmoral, no inspira ningún interés particular. Sin embargo, ella no es responsable de su mansedumbre. La prosa realista y en tercera
persona describe su situación como profundamente relacionada con el contexto económico. El texto pone el vacío interior de Fina en constante relación con los cambios en la ciudad, la automatización de los procesos del banco y la creciente mercantilización. Su enfermedad y esterilidad adquieren una dimensión simbólica. No tiene futuro en esta era económica. Dos puntos. Cito, no tenía hijos, tampoco una computadora en la casa, no tenía internet. Cierro cita. Al igual que Oye, Dugi describe el sufrimiento del individuo como de origen social. Es la ética del trabajo la que proscribe la creatividad y la moral, y sin embargo el individuo necesita trabajar. Y va un poco más allá de la novela de Oye para sugerir que la concepción, una concepción más fuerte, como diría Frankenheimer, sobre la patología social, es la sociedad misma que está enferma. La sociedad está enferma en puñales escondidos en la medida en que la palabra y la verdad han perdido su valor, dejando a los individuos indefensos ante el sistema. Los directivos del banco utilizan palabras desprovistas de cualquier significado que simplemente decoran el hecho de que lo único que les interesa es el dinero y el valor en el mercado. Sí. Se imaginaba un código no escrito, un conjunto de reglas que se referían a la honestidad, la honradez, quizás la lealtad y otros conceptos que debían regir sus comportamientos. Pero estas palabras eran lejanas, palabras de discursos, de documentos oficiales, de ceremonias públicas, castillos de palabras domesticadas, persuasivas, edificantes, entusiastas. Sentía animadversión hacia ellas. Las empresas incumplen habitualmente los contratos. Los bancos, los cambios en el sistema de los bancos se modifican para que, lo cual permite cada vez más delitos. Los trabajadores de las empresas mienten a los clientes y les estafan cotidianamente. Todo esto implica, para Fina, la ausencia de un espacio y de una forma de utilizar el lenguaje que escape a la lógica del mercado y que, por lo tanto, pueda servirle para conceptualizar, expresar, compartir y reflejar su mundo interior, de tal manera que la despierte de su forma de vida sonámbula. Así, mientras el personaje de Oye encuentra una forma diferente de escribir que le permita agencia, Fina no encuentra ninguna salida de este tipo. De hecho, una parte importante de su sufrimiento, silencioso y apenas consciente, es que su papel profesional la obliga a ocupar una posición hipócrita, en la que existe una división radical entre su conciencia interior y lo que puede decir. Como cliente de los proveedores de electricidad, de su seguro de salud, a menudo es representada protestando ferozmente contra los abusos del sistema. Pero cuando está en su trabajo, repite como un loro la línea de la empresa a los clientes de los bancos a los que le están robando el dinero. El epígrafe de la novela de Emile Zorian nos inclina a juzgar el personaje por esto. La epígrafe dice, y el que hable en nombre de los otros es siempre un impostor. Pero sí encuentra en la lectura de la literatura, concretamente de la literatura japonesa, en un curso vespertino al que asisten mujeres de clase media como ella, algo que escapa a la lógica del mercado, una forma de entender una reflexión moral, una llamada a pensar en la dignidad y en la justicia, y una empatía con personajes que toman decisiones radicales, justamente para escapar de sus vidas monótonas y oprimidas, que la llevan a replantearse la suya propia y a adquirir cierta conciencia de sí misma. Cito. Comprendió el ímpetu desesperado de Kazuko, que es un personaje del sol que declina de Dasai, y la estéril sensatez de su propia vida. En ocasiones se debían hacer actos insensatos. ¿No era el mundo también insensato? Ella era quizás demasiado razonable. La importancia de la literatura se contrapone en la novela con las palabras vacías de los directivos del banco. Junto con el inminente fin de su seguridad económica y de su vida profesional, y biológica, la literatura permite a Fina tomar conciencia de su propia frustración. Por un momento parece que podría verse abocada al suicidio, y luego, en un momento dado, parece que la novela sería una historia de heroico despertar moral, en la que Fina se enfrentaría al banco en búsqueda de la justicia social. Tales expectativas se ven defraudadas, pero en cambio, y al final de la novela, Fina sí hace al menos algo para sí misma, por primera vez.
roba el dinero de una cuenta de una mujer recién fallecida y que no tenía herederos, y que murió sola en una especie de presagio del propio futuro de Fina. Esta plata de otro modo habría ido a parar al banco. Así Fina comienza a vivir por sí misma, sin importarle ya si esto significa la pérdida de su trabajo o el fin de su relación. Es un cambio menor, tal vez, pero es indicativo de cierto despertar, algo que hace por sí misma en desmedro del sistema. Sin embargo, el final de la novela deja a los lectores insatisfechos en la medida en que la injusticia cotidiana del sistema que la novela ha puesto de manifiesto no se resuelve con el despertar de Fina y con su acto, en última instancia, interesado. Al hacer que Fina encuentra en la literatura una forma de despertar y reflexionar sobre sí misma, e incluso de reflexionar sobre las causas sociales de su sufrimiento, la novela indica que sus lectores deben hacer lo mismo a través de la empatía con Fina. El profesor de literatura japonesa de su club de lectura, hablando de la novela de Dazai, afirma algo que puede leerse como una indicación directa al lector de Puñales. Cito: la atmósfera de la novela es bastante real. El ambiente que se describe a través de la vida de Uehara y Naoji, le hace Fina, es ilustrativo del Japón de la posguerra, le hace el Perú de posconflicto, también de las desilusiones de los jóvenes, de la reconstrucción de un país que ha quedado destruido, de la desazón, de la pérdida de esperanzas, del cambio social, en fin. Tienen que pensar qué les entrega la novela globalmente. Así que si hacemos esto que nos indica la novela y lo pensamos globalmente, nos quedan preguntas como las siguientes. ¿Qué se puede hacer con el sistema? ¿Hay alguna esperanza? ¿Somos también nosotros sus víctimas hipócritas? ¿Dónde deja a las mujeres su supuesto desarrollo? ¿Qué tipos de lazos afectivos pueden haber en esta economía política? ¿También somos, como Fina, muertos vivientes? Al dejarnos con estas preguntas sobre la dignidad humana, la libertad, lo que sería realmente la buena vida, la novela interrumpe la narrativa neoliberal del progreso para las mujeres y la modernidad del país y su reducción de todas las dimensiones de la existencia humana a la lógica del mercado. Los años 90 en el Perú fueron un periodo de violencia política, pero salvo las escasas menciones de los apagones eléctricos y la inseguridad en por qué hacen tanto ruido, y la referencia indirecta de las citas anteriores, Puñales escondidos, ninguna de estas dos novelas se compromete con esta dimensión de su contenido. En un momento dado, Fina lee el periódico, pero es incapaz de interesarse por las noticias políticas. De hecho, la ausencia de compromiso de Sara y Fina con su trasfondo político puede leerse como parte de su problemática. El lugar que ocupan en el mercado como trabajadoras alienadas con doble carga hace que no desarrollen una subjetividad política. Inmersas en sus propias vidas individuales, no tienen tiempo ni ganas de participar de ningún tipo de vínculo comunitario y no buscan ningún tipo de horizonte social. Su indiferencia ante la violencia política que vivía el Perú es, sin embargo, también un signo de privilegio de clase. La inmensa mayoría de los implicados y afectados por el conflicto eran pobres. De hecho, estas novelas no abordan los efectos de la economía política sobre los más perjudicados por ella, que fueron los pobres, a quienes el shock neoliberal afectó de manera devastadora. Las mujeres pobres se veían obligadas a buscar empleo no en bancos o universidades, sino en trabajos informales, mal pagados e inseguros. Para la representación de mujeres trabajadoras pobres, recurro a las películas. Magallanes, la película de Del Solar, de 2015, aborda estas cuestiones a través del personaje de Celina, una víctima de la violencia del Estado, así como de la economía política. Ambientada 15 o 20 años después del fin de la violencia, Celina, de 30 y tantos años, es a la vez una inmigrante económica y una refugiada de la violencia. Se ha trasladado de Ayacucho, en los Andes rurales, donde fue la violencia más intensa y que es una de las regiones más pobres del país, a Lima, donde debe luchar por seguir adelante económicamente como peluquera y vendiendo productos de belleza. Sus padres murieron en el conflicto y es madre de un hijo que parece tener algún tipo de trastorno neurológico y que, se sugiere, nació a raíz de su violación por un comandante del ejército cuando ella era adolescente. Una maternidad difícil. Está claro que ama a su hijo, pero su enfermedad es presentada como una vulnerabilidad adicional para ella, que está, como los personajes de las novelas, sola, sin vínculos afectivos funcionales más allá de la que tiene con él. Sin embargo, a diferencia de Sara y Fina, ella sí tiene intensidad de sentimientos, pero se va al otro extremo.
está traumatizada. Aunque el personaje principal de la película no es ella, sino Magallanes, y el argumento principal se refiere a su necesidad de limpiar la conciencia de él respecto a su papel como soldado durante el conflicto, el filme se asegura de representar el sufrimiento de Selina y de seguir lo que está causando, perdón, y de sugerir lo que lo está causando socialmente, no solo en cuanto víctima, sino también, digamos, víctima del conflicto, sino también en cuanto víctima de la economía política. Lo hace de una manera que, por un lado, impacta afectivamente a sus espectadores y los anima a mirar las relaciones humanas de una manera que no se puede reducir a la lógica mercantil. Y por otro, lo hace a través de una forma muy popular en la economía política actual. Es una película, un drama thriller, que conecta entonces con su época, con los gustos de los públicos masivos y así asegura al menos algún alcance. Una escena clave para esta discusión se encuentra al principio de la película. Introduce la situación de Selina mostrándola en una reunión de la empresa para la que vende productos de belleza y retrata su extrema incomodidad en ese papel. La empresa parece ser un esquema piramidal. La reunión tiene un tono y la apariencia de una charla motivacional de un coach vital. El coach anima a su audiencia a reaccionar con entusiasmo a su mensaje de progreso personal y ambición. Selina, sin embargo, está enfadada. Al igual que el personaje de Dougie, ve estas palabras ideológicas como lo que son. La llama al escenario, donde se supone que la van a animar y que ella va a animar a los demás, en la creencia de que con la sola fuerza de voluntad pueden vender muchísimos productos y lograr su autorrealización. Pero en lugar de eso, ella exclama de todos que los productos son imposibles de vender y que quiere devolverlos. De este modo, atraviesa la fantasía que el evento pretendía evocar. Hace patente la injusticia y el absurdo del sistema y empatizamos con ella como víctima de un sistema injusto. Las palabras del coach se revelan en su falsedad y los que la rodean, que parecen creer en ellas y participan acríticamente de la reunión, se ven como perdidos. En efecto, sentimos no solo que su sufrimiento es causado socialmente, sino que la sociedad misma está mal, es patológica. En la medida en que se reducen los vínculos y las interacciones sociales a las relaciones ilógicas en el mercado. Esto también se indica en el hecho de que a lo largo del resto de la película se nos presentan muchos diálogos innecesarios para la trama que tienen que ver con el dinero, personas que están cobrándose, momentos de tensión por deudas, y que sugieren entonces que las relaciones humanas se han reducido a la lógica de mercado y que esto da lugar a una miseria cotidiana. La secuencia final de la película une los temas del conflicto y la reducción de las relaciones humanas a las económicas y lleva las cosas a un clímax dramático que aleja al público de pensar las relaciones humanas en términos de dinero. En la escena, el hijo de su violador se siente obligado a ofrecerle dinero en compensación por su sufrimiento a manos de su padre. Selina reacciona con indignación. En una escena de gran impacto emocional, le increpa en un quechua sin subtítulos, que es su primera lengua, pero que no habla con los demás personajes ni la mayoría del público. Y lo que dice, si es que buscamos pues, la traducción, es que rechaza que todos los que la rodean vean todo en términos de dinero. El dinero no le servirá de nada para traer de vuelta a sus padres asesinados ni para restaurar sus derechos pisoteados. Su monólogo indignado se opone directamente al discurso del coach del principio de la película. A pesar de no entender, aquí sentimos que el lenguaje funciona, que el significado es auténtico. Todos los presentes en la escena se sienten humillados, y el público privilegiado de habla hispana también. Al igual que al final de la novela de Dougie, la película deja a su público reflexionando sobre el valor de lo que el dinero no puede comprar. La dignidad, la libertad, la verdad, la justicia, la recuperación. La reparación, perdón. Y cuestionando su propio papel en el sistema. ¿Nosotros habríamos querido también dar dinero a Selina? ¿Cuál sería la respuesta social adecuada al sufrimiento socialmente producido de este personaje? Magallanes, sin embargo, también puede leerse como un rechazo más bien a la lógica de la culpa, a la caridad colonial, más que a la lógica del mercado neoliberal. Pues Selina, en el final de la película, mira a la calle bañada por la luz con una expresión decidida. Tal vez
esta imagen sugiere, hay esperanza para ella como una peluquera empresaria, no que recibe caridad, sino que gana dinero por sí mismo y saliendo adelante por su pura fuerza de voluntad. Rosa Chumbe, la siguiente película, en cambio, no hace ninguna concesión a las esperanzas neoliberales. Su personaje principal es una mujer policía de clase media baja del mundo. Rosa tiene 50 años y la película la presenta como una persona emocionalmente aislada. Como los personajes de Oye y Dewey, ella apenas puede sentir. Rosa Chumbe es una película hiperrealista. La vemos en barrios reales de la ciudad. Se la representa a Rosa agotada por la rutina del trabajo y el transporte público. Por la noche, ella desconecta su mente consumiendo grandes cantidades de ron barato y viendo televisión. La única vez que la vemos sonreír es cuando ve el cómico televisivo, realmente existente y muy querido por muchos peruanos, conocido como El Gordo Casareta, que aparece directamente en nuestra pantalla como si hablara a nosotros mismos, directamente. Aparece frente a un fondo de un cielo estrellado que gira. Esto le da el aire de una especie de profeta reconfortante de la nueva era. Lo miramos junto con Rosa y sentimos con ella su encanto. A pesar de que Rosa no parece ser religiosa, la película se preocupa de mostrar cómo interactúa constantemente con imágenes de la fe, ya sean católicas, como una imagen de Santa Rosa en su boleto de autobús, o la procesión del Señor de los Milagros, que sale en las noticias de la televisión, o populares, como un mono que supuestamente adivina tu futuro. Este tipo de estructura pasiva de fe, junto con el cómico de la televisión, parece ser el único apoyo emocional que dispone el personaje. Ella también está profundamente sola. No aparece ninguna pareja ni pariente, salvo su hija veinteañera y su nieto de un año. Pero la relación con su hija se presenta como completamente degenerada. La primera vez que las vemos conversar, la hija le pide a Rosa que le preste una pequeña cantidad de dinero y Rosa le responde con brusquedad, y lo que me debes. La segunda vez que conversan, tienen incluso una pelea física. Sin embargo, la película deja claro que el sufrimiento de Rosa no es culpa de su hija. Su hija estaba embarazada de nuevo, en un país donde el aborto es ilegal, no tiene dinero, ni padre propio, ni padre para su primer hijo, y el hombre que la ha dejado embarazada ahora, en una escena que no por casualidad tiene lugar en un lugar de trabajo precario, no asume ninguna responsabilidad. Así, no es culpa del individuo, en última instancia es el dinero y su falta, el trabajo alienante y la reducción de las relaciones humanas a la lógica del mercado, en detrimento de cualquier forma de solidaridad, lo que se presenta como la causa del sufrimiento de los personajes. También en este caso, no hay espacio en la sociedad representada para que Rosa reflexione sobre su vida y tome decisiones para vivir de otra manera. Ella está completamente agobiada con su vida cotidiana, su trabajo no ofrece ninguna realización personal y no parece haber ningún horizonte de redención. La película transmite esto de forma elocuente. En las escenas en las que soportamos a Rosa caminando lentamente por una ciudad peligrosa, oscura, fea y muy real, en la que cada interacción social tiene que ver con el dinero, exigirle a un vendedor ambulante una papa de más, que te cobre 20 céntimos por unos caramelos de menta, 20 céntimos de más, una conversación sobre alguien que paga a duras penas una deuda, un ladrón de poca monta que arranca. La película es tan realista que a veces parece que estamos viendo un documental. Las escenas filmadas en la calle enfrentan a los espectadores locales con su propia realidad social y les animan a interpretar el drama de Rosa a la luz de ella. Con mayor énfasis que las otras películas aquí, perdón, que las otras obras aquí estudiadas, esta película muestra no solo a Rosa como una víctima del sistema, sino que todos parecen serlo, todos están corrompidos por él. Pero la película ofrece un ejemplo particularmente devastador y desgarrador de la injusticia del sistema en el nieto de Rosa. De un año es demasiado joven para haber sido corrompido y en ese sentido se presenta como alguien 100% inocente. Es abandonado por su madre, su padre, su abuela y una noche muere, al parecer porque Rosa, borracho tras haber sido suspendida de su trabajo, ha rodado encima de él mientras dormía. Aparece en pantalla azul y sin vida. El efecto de la escena en el público es absolutamente escalofriante. La situación no parece tener remedio, pero Rosa, que se ve sacudida por fin por los sentimientos, despertando de su estado de zombie,
coge al bebé y lo mete en una bolsa de compras y se pone en marcha, nos damos cuenta poco a poco que se dirige a la posesión del Señor de los Milagros en busca, pues, de un milagro. La película había sido tan sombríamente realista hasta ese momento y hemos visto a Rosa tan decididamente desesperanzada que el público no se pregunta ni por un instante si su deseo se hará realidad. Está condenada, es demasiado tarde. Pero después del desfile en la calle vacía, vemos a Rosa acurrucada en la entrada de una tienda, mirando catatónicamente al cielo. Y de repente, increíblemente, la bolsa se mueve y en el último instante, antes de que la película termine, oímos el llanto del bebé. De alguna manera, resulta difícil de explicar, dar a ese personaje un final feliz, increíble y fantástico, y a la vez una oportunidad de redención, tiene un efecto crítico que va más allá de un final realista. Sin duda, la experiencia de este final debe ser muy diferente para alguien que cree efectivamente en los milagros, pero para el resto de nosotros crea una conciencia altamente emocional de la enorme brecha entre nuestra necesidad de otro tipo de vida y nuestra dura realidad social. El efecto es angustiante. Es imposible no sentirse sacudido por lo mal que están las cosas después de ver esta película. Imposible no sentir un intenso deseo de que las cosas sean diferentes. Para terminar, quiero considerar lo que se hace visible cuando estas obras se miran juntas. Presentan sorprendentes similitudes en sus personajes femeninos y sus situaciones. Están solas, tienen una relación complicada con su propio papel de madres, no tienen vínculos familiares sanos, están inmersas en un entorno social donde el único valor es el del mercado. Esto las deja emocionalmente atrofiadas o traumatizadas, vulnerables al desempleo y a la pobreza, e irrealizadas. Mientras que en el siglo XIX en América Latina se escribían novelas sobre las familias que se formaban como alegorías de una nación que se unía, estoy parafraseando la tesis de Sommer, hoy nuestras ficciones parecen ser sobre familias desintegradas, donde las mujeres no pueden ser madres o tienen maternidades difíciles. Los padres están ausentes y los hijos tienen una discapacidad, tienen heridas que no se cierran o incluso mueren. Esto me hace pensar en otras dos películas peruanas recientes que centran sus tramas más bien en hombres solitarios que de repente se encuentran con el encargo de cuidar a un niño huérfano. Y esto no parece ser una coincidencia. Lanzo la hipótesis de que son ficciones que buscan una forma de recomponer la familia de alguna manera a pesar de los efectos destructivos de la economía política en nuestras relaciones íntimas y en nuestras subjetividades. El punto de más esperanza es que estas obras muestran una variedad de medios estéticos por los que el público puede verse afectado de manera que se vuelva crítico hacia la reducción neoliberal de la experiencia y el valor humanos a la lógica del mercado. También hacen que la narrativa triunfante del neoliberalismo como progreso sea ineficaz, especialmente para las mujeres. Se revela como hueca y absurda frente al sufrimiento que la economía política produce para estos personajes femeninos. Para la satisfacción de pensadores como Nancy Fraser, para quien el feminismo verdaderamente crítico debe ser también crítico con la economía política, el público es llamado a repensar críticamente sus propias vidas, sus propios roles de género a la luz de una crítica hacia la economía política. Por lo tanto, es menos probable que se vean afectados por un discurso supuestamente feminista como el de Fujimori, que consagra la política neoliberal como la solución para el avance de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Alex, por la interesante ponencia. Thank you very much, Alex, for the very interesting presentation. Pasaremos a continuación a los comentarios de Noemí. Noemí. Gracias. Muy bien, y quería agradecer la presentación sumamente clara y también visualmente ilustrativa que nos ha presentado Alex. Ok, voy a comenzar entonces señalando un punto base general que quisiera resaltar y luego pasando ya a las preguntas concretas en cada uno de los temas. Ok, uno de los aspectos que más me llamó la atención de la ponencia fue la conexión interpretada entre el sufrimiento de las mujeres trabajadoras, ¿no? Las protagonistas principalmente, y el tema de la economía política. Esa perspectiva parece partir de una premisa empírica de nociones como la justicia y la igualdad,
lo que permite ver ambas nociones, entre otras relevantes para analizar este tipo de temas, no solo desde su vértice normativo, sino principalmente desde una visión descriptiva en base a experiencias, digamos, reales o ilustradas, ¿no? A través de material artístico de las protagonistas, en este caso las mujeres, ¿no? Pudiendo analizar este tipo de temas ya no desde el enfoque otra vez de lo que debería hacer la sociedad o la economía, sino más bien de las diferentes caras que pueden adoptar tanto la injusticia, la desigualdad, entre otros. En tal sentido, es en tal sentido que en la ponencia se destaca la relación entre el desarrollo teórico importante, pero esencialmente con su nexo hacia la acción política. En base a ello, mi comentario a la ponencia se concentrará en cinco puntos. El primero, ¿no? Tiene que ver con la relación entre pobreza, género y neoliberalismo. Si bien en las obras analizadas no se observa necesariamente una relación con el factor de la pobreza, ¿no? Desde la perspectiva crítica planteada en la ponencia, ¿sería posible insertar en alguno o algunos aspectos de las obras literarias o de las películas analizadas el factor pobreza? Al respecto, resulta interesante mencionar, por ejemplo, un eslogan bastante conocido en movimientos activistas como que la pobreza tiene género. Pero las causas no necesariamente son asignadas a fuentes negativas del orden capitalista vigente. Se explica, por ejemplo, las consecuencias sobre el tema de la pobreza relacionada con el género con cuestiones como la enorme brecha salarial, el gran porcentaje de trabajo de cuidado no remunerado y las altas tasas de embarazo infantil y adolescente que impiden a la mujer desde muy temprana edad acceder a la educación, lo que finalmente tiene un impacto en el trabajo. Entonces, mi pregunta sería, ¿dónde podríamos encontrar la relación entre los problemas, otra vez, de la pobreza, la desigualdad de género y el neoliberalismo? ¿Es posible finalmente hacer una conexión fuerte? El segundo punto tiene que ver con lo siguiente. En la ponencia se plantea un nexo entre los sentimientos de frustración de las protagonistas y las causas sociales y particularmente económicas, ¿no? En base a ello, mi pregunta es la siguiente. Desde un punto de vista más metodológico, ¿no? Alrededor de la crítica planteada, o de la potencialidad, ¿no? Como se mencionaba en la ponencia, ¿cómo se puede distinguir entre causas social o económicamente generadas y otro tipo de fuentes que explicarían por qué las protagonistas se encuentran en un estado de frustración, ¿no? Es decir, problemas relacionados a su propia experiencia individual. Por ejemplo, frustración sobre la elección del tipo de pareja, sobre la forma, la elección sobre la forma en que discurre su vida familiar, o sobre la elección en su profesión, lo cual también va a tener un impacto en el tipo de trabajo, etcétera. Entonces, mi pregunta en resumen sería en este segundo punto, si es que en la propuesta teórica se podría postular que todas esas experiencias están afectadas o moldeadas por un entorno económico, incluso las que podríamos decir que son cuestiones un poco más de experiencia individual, ¿no? Y que puede darse una lectura más transversal. Ok, sobre el punto número 3. En la segunda obra analizada, Puñales Escondidos, la protagonista encuentra una solución a su sufrimiento en el propio entorno económico, la lógica, digamos, del propio capitalismo. Entonces, si bien es cierto, en la ponencia se señala que esto podría estar relacionado, este impulso, ¿no? De la lógica más del emprendurismo, ¿no? ¿Cómo se podría salvar la contradicción del mensaje final en particular de esta obra respecto de la interpretación que se propone en la ponencia sobre el neoliberalismo como una causa del sufrimiento del personaje? Aquí solamente colocando un añadido para poder de repente abrir la discusión, ¿no? Con Alex.
No se puede decir que para muchas mujeres, por ejemplo, en el Perú, que vivían y continúan viviendo en una profunda economía informal, la ética de la mujer emprendedora, de la mujer peruana emprendedora, no fue e incluso no sigue siendo realmente una especie de salida, ¿no? Una vía de escape para muchas mujeres, principalmente migrantes. De ser dueña, por ejemplo, de sus propios negocios, ¿no? ¿En qué sentido se podría decir que finales como este, como el de esta obra, realmente presentaría una especie de contradicción o crítica al orden capitalismo, ¿no? Capitalista? Siempre y cuando, por supuesto, ello desde una perspectiva un poco más particular, porque entendemos incluso en el propio contexto de la pandemia que el discurso del emprendedurismo ha generado problemas macroeconómicos. Sobre el cuarto punto que busco resaltar, tiene que ver con un tema material transversal a la experiencia de las mujeres, que ha sido señalado con bastante precisión en la ponencia, y tiene que ver con la procreación, ¿no? Y el cuidado de los hijos. Mi pregunta sería, ¿cuál es la relación, sobre todo en la segunda novela, entre el hecho de que la protagonista no llegó a tener hijos, pese a que los quería tener, y la lectura desde la economía política, ¿no? Y la misma pregunta para el último análisis de Rosa Chumbe, ¿no? ¿Cuál sería la relación, otra vez, entre la experiencia que tuvo al final con su hijo y la lectura desde la política económica, que si bien se menciona en la ponencia, pero de repente sería sumamente interesante profundizar? Finalmente, el último punto está relacionado con la mención que se hizo también en la presentación sobre una segunda consecuencia de la relación entre el sufrimiento de la precariedad económica, la explotación y la alienación para las mujeres, ¿no? Y este tiene que ver, y con esto cito, el hecho, entre otros, o la consecuencia negativa, entre otros, que, por ejemplo, nuestras madres, que ya no trabajan de la misma manera, ya no son vistas más como modelos ni guías para nosotras como hijas, por ejemplo, ¿no? Al respecto, mi duda, y por supuesto, sin un ánimo de crítica, sino más bien para profundizar en el argumento, este no podría, o esta segunda secuencia negativa, consecuencia negativa que se resalta, ¿no podría más bien contener en sí mismo algún conjunto de estereotipos respecto de lo que se esperaría como el modelo esperado de las madres en relación con su entorno familiar? Muy bien, esos serían entonces principalmente algunos de los puntos que quisiera rescatar en mis comentarios. Muchas gracias, Noemí. Entonces, ahora Alex tiene 10 minutos para responder a las preguntas y luego de su respuesta yo voy a ofrecer un breve resumen en inglés. Now, we'll go to Alex's answers. She will have 10 minutes to answer to Noemí's questions and then I will provide a brief summary in English. Hey, muchas gracias, Alessandra. Muchas gracias, Noemí, por tu lectura muy atenta y las preguntas que me parecen muy buenas. Explicar algunos puntos que no pude poner en la misma ponencia. A ver, entonces el primer punto sobre la relación entre pobreza, género y economía. Y si es que en las obras se ve tematizada la pobreza específicamente. ¿Pobreza en términos relativos? Sí, en cuanto a todas las mujeres protagonistas o en el caso de Celina secundaria, de estas representaciones están constantemente preocupadas por dinero, ¿no? Están en una situación vulnerable, o sea, si no pobres en el sentido de que, digamos, dentro de la pirámide social, sí están en una posición de precariedad y vulnerabilidad y limitación de sus opciones constantemente, y esto es tematizado una y otra vez en los pensamientos, en los diálogos, en los personajes, ¿no? Quizá no es tan notorio en el caso de Fina, pero constantemente ella es muy consciente de que tiene una enfermedad, su seguro de salud no lo va a cubrir y su jubilación no le permite abastecer sus necesidades del día a día y además pagar sus cuentas. Entonces, Fina
ha vivido toda su vida en la clase media, pero está mirando la pobreza como mujer mayor, como jubilada. En el caso de Celina, del personaje de Magallanes, es bien importante su pobreza en el sentido de que le da un sentido mayor al hecho de que ella rechace la compensación económica al final, porque sabemos que ella necesita el dinero. Pasa toda la película tratando de vender estas benditas productos de belleza, toda la película tratando de venderlos, nadie le compra. La dueña de su local de la peluquería le cobra la renta y no tiene cómo pagarlo, y sin embargo rechaza el dinero como compensación, ¿no? Entonces tiene una especie de brillo heroico este final para ella, porque es desde la precariedad, incluso así rechazar el dinero. Quizás en ese sentido no es un final tan realista. Entonces, ¿en qué medida el neoliberalismo se ve conectado con este sufrimiento de pobreza? Es que, claro, se ven enfrentadas constantemente con un discurso que les dice que si se vuelven más emprendedoras, entonces van a poder salir de esta precariedad, ¿no? Quizá, claro, en el caso de la novela de Yates, el discurso de su familia diciendo es culpa de tu marido porque no trabaja, pero toda la novela indica que no es solamente eso, en todo caso es la situación de la sociedad en que ella vive, la limitación que tiene para trabajar, el sueldo precario. En el caso de Celina es mucho más claro, está tematizado, ¿no? En esta escena que comenté, el coach motivacional, básicamente diciéndole que a través de su esfuerzo puede salir adelante, ¿no? Y de otras maneras. Quiero saltar aquí a tu última pregunta, porque creo que, no, penúltima, la cuatro, porque creo que de alguna manera lo tocas en muchos de tus preguntas, y es como, ¿en qué medida estas ficciones, estas representaciones, dejan claro la causalidad, ¿cierto?, entre la economía política y el sufrimiento de estos personajes? Y estaba pensando que, claro, es que no proceden mediante un argumento explícito, pero lo que sí hacen es, de diversas maneras que espero que se entiendan a partir de mi ponencia, es plantear a sus receptores, lectores o videntes, constantemente preguntas y ansiedades y sensaciones disonantes, ¿no? Y al plantearse estas preguntas, estos problemas, las películas también proporcionan ciertas chispas como para que nosotros podamos intuir y conectar alguna explicación, ¿cierto? Entonces, más que un argumento, presentan, si quieren, una explicación, una constelación. Entonces, tienes una pregunta y tienes una constelación. Tienes por qué está sufriendo esta mujer y tienes el discurso hueco del banco. Tenemos los diálogos constantemente sobre dinero. Tenemos el hecho de que tiene doble jornada. O sea, los elementos que te va dando la ficción te permite, digamos, hacer sentido del problema que te presenta la ficción, ¿no? Entonces, no es que lo establezca así como un paso a paso, pero sí a través de alegorías, conexiones, asociaciones, ¿no? Entonces, para abordar tu pregunta cuatro, que era, ¿por qué el hecho de que Fina, en la novela de Dewey, no tenga hijos, tenga relación necesariamente con la economía política? No es que lo diga así como que es la única lectura, ¿cierto? Pero sí te da los elementos como para poner esas cosas en asociación, quizás particularmente en esa novela de una manera alegórica. O sea, ella constantemente dice, mi vida es estéril, mi vida es estéril, y ella no tiene hijos. Y en un momento el doctor le dice que su enfermedad podría ser hereditaria, y ella dice, bueno, felizmente no tuve hijos. Entonces, digamos, es una esterilidad literal y a la vez simbólica, ¿no es cierto? Entonces, no es un argumento lógico, no es que se esté presentando causa y efecto, pero sí vuelve como un símbolo, pero a la vez es una esterilidad como muy real, ¿no? Y bueno, si es que leemos el plano realista de la novela, incluso ahí uno puede invitar a especular, ¿no es cierto? Entonces, hay un pasaje donde ella recuerda que terminó con su amante porque se dio cuenta que él nunca iba a dejar a su esposo, y empezó a salir con otros hombres, y cada hombre iba mal por diversos motivos, y uno de los cuales creo que era que no la respetaba como mujer trabajadora. Entonces se veía como que no tiene opciones, como que en este mundo social en donde ella está, el esquema de hombre y mujer que se conocen y se casan y tienen hijos, no está funcionando, no para una mujer que trabaja.
Y por eso el contraste con sus papás es también tematizado en la película, pero en la novela. Salto de nuevo, ya estoy diciendo todo en desorden, pero tiene orden según mi lógica. En la pregunta 5 me preguntaste, claro, diversas ficciones muestran que hay una relación conflictiva entre hija y madre, o al menos hay una desconexión en donde la hija ya no ve a la madre como un role model, como un ejemplo, ¿no? Y lo puse como parte del malestar de la hija. Y claro, gracias por la pregunta, porque obviamente no quise decir que por lo tanto las mujeres antes sufrían menos, ¿cierto? Pero sí es algo que aumenta la desconexión, el desamparo, la desorientación, la soledad de estos personajes. Como se ha perdido una estructura con lo bueno y lo malo de esa estructura, y no ha sido reemplazado por otro, ¿cierto? O sea, se perdió un esquema de ser madre y de ser esposa, y en estas ficciones lo que se ve es que más bien hay una desarticulación, una desorientación, y no digamos otro camino hacia la realización afectiva. Y a la pregunta 2 que me había saltado. Creo que ya la contesté de una manera, porque me preguntaste por qué argumento que las causas serían sociales y no individuales, digamos, elección de pareja o elección de profesión. Es claro, cuando se analiza una ficción, no se trata tanto de como que rellenar los huecos con una sola explicación, porque siempre una ficción te va a dejar muchos huecos, ¿no? Cosas que no sabes por qué un personaje hizo tal cosa o explicó otro. Y digamos que una lectura, digamos, naive puede ser como intentar llenar los huecos diciendo, o sea, yo creo que Fina en verdad está con el hombre porque es más atractivo que todos los demás hombres. Y no está en la novela, pero podría ser, porque tampoco se dice lo contrario, ¿no es cierto? Pero no se trata de especular como para llenar los huecos, sino de mirar lo que efectivamente el texto te da y a partir de ahí tratar de armar constelaciones y explicaciones. Entonces, por eso es que yo creo que los elementos que nos da para armar explicaciones para la situación del personaje son estos sociales que he mencionado y no individuales, digamos, que hipotéticamente podrían ser. Especulativamente. Entonces, claro, no, es difícil siempre cuando se trata de ficciones porque no se trata de que hay una lectura cerrada y última. Y en cierto sentido, entonces, es cierto que cualquier lector puede pensar lo que quiera, ¿no es cierto? Y en la práctica seguramente sí funciona, ¿no? Pero es cuando se trata de leerlos, digamos, como herramientas para ser crítico, para reflexionar, entonces creo que se tiene que reflexionar en base a lo que la novela o la película efectivamente te da. Y por último, la solución de Fina, del personaje de Dewey, que se vuelve neoliberal al final, digamos. ¿Y por qué esto sería crítico? Ya, resumo el argumento de nuevo y quizá me permite contrastarlo con Magallanes. Es un contraste interesante. Efectivamente, al final de Puñales, la solución de Fina es que se vuelve como los demás de su empresa. Se moderniza, se neoliberaliza, digamos, de lo que parecían ser cierta disonancia moral en el personaje y que por un momento, como lectores, pensamos, va a ser un héroe moral. Más bien se resuelve por el lado de que ella se mete a la misma lógica que los demás y esto le permite pues, vivir su jubilación más tranquilamente, ¿no? Pero por muchos guiños en la novela, entre la cita que puse del profesor que te dice piensa la novela como una totalidad, o el epígrafe que te dice si hablas palabras de otros, entonces eres un impostor. Y el hecho de que Fina sea un personaje finalmente tan seca, tan poco atractiva, ¿no? Te hace que la solución feliz de Fina no te satisfaga a ti como lector, ¿no es cierto? Entonces te deja más bien como insatisfecha, esto no puede ser, ¿no? Claramente ella está sufriendo y claramente ella no es la única que está sufriendo. De hecho, quizás debí poner un subtrama, ¿no? Que no mencioné, digamos, la novela comienza cuando ella se da cuenta que a un hombre mayor que ha sido comerciante originalmente de los Andes, que reside en Lima y que tiene todos sus ahorros de la vida, ha sido robado estos ahorros por personal del banco. Pero ella no tiene pruebas. Y como no es heroína moral, no hace nada al respecto. Entonces te quedas con que hay estas injusticias y que nadie hace nada al respecto. Y no, te quedas insatisfecho. En cierto sentido, o sea, si
digamos, siempre cuando uno arma un argumento trata de ver qué conecta las obras, ¿cierto? Pero haciendo énfasis en más bien lo que los divide, creo que la obra de Dewey es un poco nostálgica, porque la manera en que se retratan los papás efectivamente es como, hay como una añoranza de esa relación hombre-mujer y los roles tradicionales que se perdieron. Y también la prosa misma de Dewey es básicamente Ribeiro, que es un escritor peruano de los años 50, o sea, tiene una forma ahí más convencional, más como que vayamos atrás porque era mejor antes, ¿no es cierto? Aunque no creo que podamos decir que la novela se reduce a eso, creo que sí tiene como un cierto espíritu nostálgico, muy distinto, por ejemplo, al de Oye, que es muy innovador en su forma, etc. Y luego, en contraste, creo que la película Magallanes también tiene una especie de tensión interna, en cuanto, por un lado, en esta escena de coaching claramente rechaza esa lógica de emprendedor, pero como comenté, hacia el final parece decir que finalmente ofrece una alternativa a simplemente ser la víctima y la receptora de caridad. Entonces ahí hay una tensión dentro de la película. Y eso es también algo muy característico de analizar representaciones culturales. No son como un paper de filosofía que tratan y tienen como objetivo no tener estas disonancias y estas tensiones y estas ambigüedades, sino que hay cosas que están ahí en tensión, ¿no? Entonces, efectivamente, en Magallanes hay algo de esta idea que mencionas que es, digamos, en la realidad se ve, ¿no? Que mujeres peruanas en situaciones vulnerables económicamente pueden encontrar en el emprendedurismo una manera de salir adelante que es mejor que nada, digamos. Sin embargo, creo que hay muchos motivos por los cuales se puede, digamos, no hablando de las películas, igual sí criticando el emprendedurismo en cuanto, bueno, es mejor que nada, pero sí dejando a muchas mujeres en una situación sumamente vulnerable, cargan con el riesgo del sistema sobre sus propios hombros individuales, muchísimos emprendimientos no tienen éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, el final de Magallanes no es un final libre de tensiones, ¿cierto? Sí hay cierta esperanza en que ella puede seguir adelante, pero creo que en la misma película también se encuentran ciertos elementos como para decir, tampoco es tan final feliz que ella esté al final sola y viviéndose por sí misma. Muchas gracias, Alex. Ahora voy a dar un breve resumen de las respuestas a cada una de las preguntas en inglés. So now I'm going to give a brief summary of Alex's answers to Noemi's questions. So about the first question regarding poverty, gender, and economy. To the question if poverty is thematized directly in the novels and the movies, Alex mentioned that, well, poverty in relative terms, it's present in the movies and also in the books. All women, all the female characters are in a precarious situation, and they are constantly they have constant worries about money. In the case of Fina, for example, she is aware of her sickness and that that her insurance will eventually not be enough to cover her life expenses. So she's like currently in the middle class, but she's like kind of looking to poverty as she grows older. Also in the case of Selena in Magallanes, the fact that she is poor, it's important because that kind of helps giving emphasis to the act of just refusing to take the money as a compensation. So, okay. So then to the question of how this is connected to neoliberalism. Well, there is this narrative that, of course, if women become more like entrepreneurs, they will be able to get out of the precarity, but as we have seen, well, as later Alex also explores, discusses in further answers, still, even if it's an alternative, we see that then this leaves women still in a situation in which they have to carry a lot of burdens, and it's not necessarily a solution for the suffering. So then she answered question number four regarding
causality and how clear are the representations in the movies and in the films, in the films and in the novels regarding this link between suffering and neoliberalism. And here Alex mentioned that, well, there is not an explicit argument, but that all the movies and the novels like provide us with material to build constellations and to think about the explanations for ourselves. So it's not like a clear causal line, but rather symbols that can help us like make connections and associations. That they also offer us questions, sensations that can be like can cause dissonance, and that in that sense also push us to think about the explanations ourselves. Then regarding the fifth question about mothers not being considered anymore as role models, Alex mentioned that what she wanted to emphasize here is not that women before used to suffer less than women now, but it's more the fact that there is kind of like an increase on loneliness, and that there has been like there's a scheme that has been lost, for example, the figure of being a mother and being a wife, and there hasn't been anything to replace it. So nowadays we can see that individuals feel lost, kind of like without being able to identify these schemes and structures. Then regarding the second question, Alex mentioned that when we are analyzing fiction, it's important to keep in mind that we are not looking to fill in the gaps, but rather that we should approach the text or the film like taking into account what it is giving us, and then start to construct certain constellations that can help us analyze what we are looking at there. Then regarding the last question about in the end, like the situation, for example, of Fina, who ends up just kind of becoming neoliberalized, just following what other people are also doing. She mentioned that, well, given if you read the novel as a whole, you as a reader also feel like this is not really a solution. You still feel like this has not been sufficient and that this is not a real solution to the issue. She also mentioned that Nugi, I don't know if that's a way to pronounce the name, Nugi's novel has it's kind of like this, has this nostalgic feel also because of the form in which it is written, some kind of like a longing for the past days, but it's not reduced to that. And she compared it to Magallanes, in which Celina, the character, like, yeah, there's this scene in which there is the coaching. So there's also this entrepreneurship kind of narrative, but in the end, it provide like this narrative provides an alternative to the narrative of being only a victim. So this connects to, this connects to the first question regarding the fact that, yeah, entrepreneurship can provide perhaps a way of like improving certain conditions, but it's still object of legitimate criticism or critique, because once again, it leaves women in a situation, in a very vulnerable situation in which they still have to carry the burdens and a lot of responsibilities. So even in Magallanes, we can see an ending that's like there's still a lot of tension. So in that sense, a lot of times cultural products or cultural analysis is not the same as reading philosophy, because it's not like a very ordered thing that gives you explicit and ordered argument, but rather different things that you have to analyze with their attention's presence. So there's